Tan solo imagina que tu último aliento, un último silbido, sea lo que salva tu vida. Pues eso es exactamente lo que Juan vivió y relata en el documental Juan Perros. Dirigido por Rodrigo Imaz, estrenado en el año 2016 y ganador de diversos premios, es un filme que nos lleva de la mano de Juan, un hombre que no solo sobrevivió a un ataque en el que estuvo a punto de perder la vida, sino que refleja la historia de una persona que vive en una zona desértica y de desechos, que lucha diariamente por su supervivencia en compañía de sus animales. Esta obra nos deja mensajes poderosos sobre valentía, fortaleza y resiliencia, e ilustra una cruda realidad a la que se enfrentan millones de personas en situación de calle y desigualdad social. Conozcamos más sobre la obra de la mano de su autor. Esto es Cultura al Derecho. No le cambies. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre un documental que nos lleva a pensar en las condiciones en las que se vive, sobre la marginación, sobre la situación de calle, sobre las desigualdades sociales que podemos llegar a tener en un momento determinado. Y qué mejor que para ello nos acompañe precisamente quien dirigió este documental y que además nos platique más allá de cómo surge, cómo se le ocurrió y la importancia del mismo. Rodrigo Imaz, bienvenido el día de hoy a Cultura del Derecho. Hola Diego, muchas gracias. Rodrigo, ¿qué fue lo que te inspiró a ser Juan Perros? ¿Y quién es Juan? Bueno, yo conocí a Juan hace muchos años dando clases de educación ambiental a través del arte en la región de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Aquí ocurrió un desastre ambiental con una empresa productora de leche que extraía agua de unas pozas que se consideran muy importantes en términos biológicos. Y nosotros fuimos a hacer una campaña de concientización del medio ambiente para las infancias. Y intentando radicalizar nuestra postura respecto al uso de los materiales, yo les propuse utilizar material de reuso. Sí. Entonces fuimos a buscar un basurero municipal y en lugar del basurero municipal yo encontré el terreno donde Juan Perros habita. Yo pensaba que este era un lugar donde se concentraba la basura del municipio y resulta que este hombre tenía una pequeña empresa informal de recolección, reutilización y venta de basura y vivía rodeado de sus animales. Entonces, en realidad, él me sorprende llevándome su basura y me dice, esto es mío. Y así es como yo lo conozco. Posteriormente yo le explico para qué es la basura y el sentido educativo que teníamos del material y me dice, llévense todo lo que quieran. Entonces pasa de ser el pepenador del pueblo a volverse el sponsor del proyecto de educación ambiental y así es como yo conozco a Juan. ¿Cómo era visto Juan, esta parte que me comentas, cómo era la percepción que en un momento dado podría tener el pueblo frente a Juan, ¿no? ¿Cómo lo veían pues, los diversos sectores? ¿Y cómo se puede cambiar esta percepción? Pero al principio, ¿cómo era visto? ¿Cómo lo sentías tú que lo percibían? ¿Cómo te hablaban de él? El apodo que recibe Juan de la Garza Carranza, es Juan Perros de manera despectiva. Juan el de los perros, Juan el último, digamos, en la escala social del pueblo. Él sufrió un ataque por parte de un grupo de personas y sobrevive milagrosamente a este ataque. Y se refugia en el desierto. Su madre le había enseñado a vivir de la basura. Entonces él, digamos, conocía el oficio y para salvarse de estos atacantes, se refugia en la naturaleza junto a sus animales y construye una familia no humana de animales, cerdos y otros, un burro y otros animalitos. En la lógica como de un pastor que cuida a sus animales y a su rebaño sin una finalidad comercial. Él no los vendía, no los comía, no los intercambiaba. Y en este gesto yo lo que veo es como lo que él no tuvo, que es la posibilidad de una vida libre. Juan era muy mal visto en el pueblo. Juan era visto como el último dentro del pueblo. Y mi interés era reconfigurar esta noción y poder mostrarlo a él en su amplitud, en su capacidad filosófica, poética, en su ejemplo de vida, para modificar esa percepción. Y ocurrió cuando fuimos a presentar su película después de que ganamos el Festival de Morelia. Juan era recibido y visto en el pueblo ya como una estrella de la televisión porque había aparecido proyectado en el Canal 22 la película Juan Perros, porque había sido nominada a los Arieles.
Entonces Juan tenía ya una aura diferente y la gente le tenía un respeto que no existía antes. Y para mí ese era el punto final del documental. O sea, yo no hice un documental pensando que iba a ser un documental de autor con el que iría a los festivales. Para mí era una especie de engranaje social que podía coadyuvar al bien vivir de mi amigo Juan de la Garza. ¿Cómo va surgiendo? ¿Cómo surge esta idea de hacer un documental con Juan? ¿Se lo propones? ¿Cómo lo toma en un inicio? Porque al final es abrirse y abrir su vida y abrir este personaje en la expectativa de cómo iba a ser percibido después de, ¿no? Yo empecé haciendo entrevistas con él, conversando, jugábamos al ajedrez. Es una persona que no terminó la primaria, pero que tiene un conocimiento muy amplio de la realidad. Es una persona culta. La basura lo ha universalizado y le ha dado un montón de insumos. Ejemplo, su celular era un celular de Estados Unidos que encontró en la basura y funcionaba, y con eso nos comunicábamos. Había rescatado un ajedrez al cual jugábamos. Y yo no tenía muy claro qué hacer hasta que me di cuenta que realmente el único medio era el registro audiovisual. Porque lo importante era la profundidad de su historia acompañada de su forma de vida. Entonces yo ahí me doy cuenta que tengo que hacer un registro audiovisual, no un dibujo, no un grabado, no una pintura, que es de donde yo venía, de las artes visuales. Y entonces empiezo a explorar la posibilidad de hacerle un documental y me llevo una cámara, lo filmo. Luego regreso a México y me doy cuenta que está muy mal filmado y que necesito un fotógrafo. Entonces preparo un rodaje. Hice una exposición que afortunadamente se vendió y con ese dinero pude producir el rodaje con un fotógrafo muy querido, Emiliano Fernández Hurtado, que además es un montañista y un escalador y un alpinista, además de fotógrafo, cinefotógrafo. Entonces él concebía el proyecto como cine de montaña. Y yo le decía, bueno, es que no vamos a subir ninguna montaña. Y él decía, bueno, pero es que hay que sobreponerse para llegar a la cima. Claro. ¿No? Era un proyecto que no era sencillo, que no estaba en condiciones fáciles de acceder y de producir. Y él y yo produjimos prácticamente todo. Yo me volví director, chofer, cocinero. Y eventualmente me convertí en Juan porque yo me llevaba al burro a darle de comer mientras ellos filmaban alguna escena. Empecé a transportar en el triciclo de Juan la basura y empecé a hacer funciones que permitieran a Juan liberar su tiempo para poder ser documentado. Y tratar de no explotarlo, es decir, tratar de no quitarle el tiempo para lo que él tenía que hacer mientras nosotros le hacíamos un retrato. Y aquí hay algo que me parece interesante. Yo vengo del mundo de las artes visuales y en la historia del arte el retrato está relacionado con la gente que tenía una posición social privilegiada. El retrato en Occidente tiene que ver con retratar a un rey, retratar a un burgués, retratar a un mecenas. De hecho, toda la historia renacentista es que tú pagabas para estar adentro de la imagen religiosa. Y entonces pagabas el cuadro y el pintor te metía en un descendimiento de la cruz o junto a una virgen. Y el retrato en general no era para personas que estuvieran en una escala social baja o que fueran pobres. Hay algunos pocos ejemplos, como un retrato que hace Velázquez sobre su esclavo, que se llama Juan de Canela, una cosa así. Y es él libera a su esclavo y lo pinta antes de liberarlo. Entonces es un gran ejemplo de cómo el retrato puede subvertir la escala social. Y a mí me interesaba mucho eso, que el retrato fuera hacia la persona que no merece socialmente el retrato y por lo tanto darle voz, darle eco y darle potencia a su presencia. ¿Cuáles fueron los principales retos para hacerlo? Y de alguna manera, ¿cómo podría visibilizar este documental las desigualdades sociales que se viven en el país? Bueno, hay muchos Juan Perros ahí en cada población, en cada región de nuestros países. Hay un Juan Perros. Entonces, de alguna manera, él emblematiza a este personaje que disloca nuestra normalidad social, porque está fuera del orden social, y eso nos desafía. Y por otro lado, permitir la otredad, o sea, que existan otras formas de vida y otras formas de relación.
Juan de alguna manera pone en entredicho el sistema capitalista con su forma de vida. Juan subvierte la noción de que alguien pobre no tiene educación. Juan subvierte la noción de que alguien que no va a la escuela no logra tener una capacidad intelectual compleja o elevada. Entonces, para mí todos estos eran ingredientes necesarios y útiles para poder hacer un retrato de esta persona, el cual no tendría que ser retratado según las altas artes o las bellas artes. ¿Cuál sería la principal contribución cuando tú ves Juan Perros por primera vez, o sea, después de estarlo grabando, de pasar por todo este proceso? ¿Cuál es la principal contribución que tú ves? Y también me gustaría saber qué pasó con Juan Perros cuando de pronto, por primera vez después de estarlo viendo, viviendo, se presenta frente a una pantalla. ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo lo siente él? ¿Cómo lo percibiste tú frente a las reacciones que pudo haber tenido? Bueno, yo no realicé estudios de cine hasta que ya había filmado Juan Perros. Ajá. Entonces, para el gran reto para mí fue entender el medio y el soporte audiovisual. Entender cómo narrar secuencialmente, cómo construir una narrativa cinematográfica, porque yo venía de la imagen fija. Entonces, para mí fue un gran reto esta parte, pero realmente hubo recompensas muy bellas. El hecho de poder terminar una película, el hecho de poder llevarle esta película y entregarse la manera de homenaje a Juan, y que su sociedad revaluara y reubicara a Juan en su estructura. Entonces, cuando presentamos su película, se presentó una buena parte del pueblo de Cuatro Ciénegas. Como 1,500 personas asistieron y se hizo una conversación muy interesante con Juan. Juan no quería ir y yo un poco lo forcé a que fuera la presentación de su documental, y hubo un diálogo entre la comunidad y Juan. Y hubo lágrimas, fue una cosa muy emotiva. Y una chica muy jovencita de 15 añitos, 14 añitos, dijo, yo no conocía a Juan y para mí es el hombre más valiente del pueblo, pero yo no entiendo por qué no recibe las ayudas del gobierno. Y Juan, de manera muy valerosa, dijo, porque yo no tengo familia, yo no tengo que mantener a mis hijos ni a mis abuelos y por lo tanto yo no voy a tomar esas ayudas. Esa parte de la dignificación que se puede llegar a tener, muy interesante. Vamos a tener que ir a un corte, Rodrigo, pero no se vayan, regresamos aquí a Cultura del Derecho para seguir hablando de Juan Perros. Donde las disparidades económicas son palpables, existe una cantidad significativa de personas en situación de calle. Para nuestra constitución política, estas personas son un grupo de atención prioritaria y establece que las autoridades deben adoptar medidas que garanticen sus derechos, impidiendo acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra sin su autorización. Este sector es poseedor de diversos derechos humanos, como la integración educativa y comunitaria, la capacitación para el empleo y el autoempleo, el servicio de albergues y espacios de resguardo, la atención de urgencias médicas, el derecho a recibir servicios sociales, entre muchos otros, pues forman parte de nuestra sociedad y merecen el mismo respeto y tolerancia que tú y yo. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando este documental Juan Perros, precisamente con su director, con Rodrigo Aymaz. Y en el bloque anterior platicamos mucho sobre Juan, quién es Juan, cómo fue evolucionando este documental, cómo fue percibido y sobre todo la importancia de mostrar estas desigualdades sociales, pero también cómo cambiar la percepción que se puede llegar a tener una persona, porque generalmente siempre ponemos estigmas, ¿no? Esta persona es delincuente por, esta persona es buena por, cuando realmente no podemos clasificar a una persona conforme a se ve, sino la verdad es que la vida también nos va marcando en el rumbo que va llevando nuestra vida y en esta conciencia, que además esta reflexión que hacía Juan Perros, para así decirlo, este personaje de decir, yo no necesito porque no tengo una familia que mantener. Y es un tema de responsabilidad social que muchas veces tendríamos que tener vigente todas y todos. Pasamos por este trance de la grabación, el posterior, ¿cómo fue el reto ahora de empezar a vender, a ofrecer
a visibilizar, a compartir con la sociedad este documental? ¿Cuáles fueron los retos que se tuvo al principio? ¿Y bueno, cómo llega incluso? Este documental no logró conseguir apoyos institucionales más que uno muy pequeñito. Y realmente todo fue autogestivo. Es decir, yo creía en el proyecto y en la idea y encontré las maneras de solventarlo. Y la salida fue un poco lo mismo. Es un documental de nicho en el sentido de que no a todo el mundo le interesa ver a alguien que vive de la basura. No es un tema que de pronto sea agradable, el tema de la pobreza, la desigualdad, la basura, una vida alternativa con animales. Pero de pronto tuvo una recepción sorprendentemente empática el documental. Porque de lo que habla son de cosas esencialmente humanas, de cosas básicas que a todos nos pasan como animales, como humanos. Y un poco nos obliga a ver desde un lugar que no es una zona de confort, que no es una zona de entretenimiento. Y empieza a tocar fibras y a tocar temas que no son afines a todos. Sobre todo creo que hacia la visión de los urbanitas, de los chilangos, de aquellos que decimos la periferia o la provincia, sí, empieza a haber una serie de informaciones que son interesantes por el hecho de ser muy ajenas. Entonces creo que la percepción del documental fue, digamos, muy positiva, hubo muy buenos comentarios y sobre todo había esta cosa de cómo conociste a Juan y de dónde salió Juan. Y para mí la respuesta siempre era la misma, ¿eh? Seguramente en tu comunidad hay algún Juan Perros. No es algo tan excepcional, porque es un problema sistémico, es un problema de cómo hemos configurado nuestra sociedad y nuestro sistema económico, y eso hace que haya personas que tienen que vivir de los desechos, de la basura, sin acceso a la salud, sin acceso. Incluso Juan, me acuerdo, estaba censado, pero él no tenía una identificación oficial. Entonces, oficialmente, él es un número, pero no existe como ciudadano en este país. Qué interesante. Y a 6 años, ¿qué ha pasado con Juan? ¿Has tenido algún contacto? ¿Sabes qué ha sucedido con él? Esta parte incluso del seguimiento, que además valdría la pena en esta reflexión de 6 años, darle un seguimiento, saber qué ha pasado, ¿no? Juan sigue con la misma labor. Ajá. Juan sigue en el mismo terreno. Sigue teniendo su familia de animales. Ahora me enteré que tenía muchos marranitos. Estamos en comunicación, hablamos por teléfono, yo a veces le deposito un dinerito para poder hablar. Y somos amigos, o sea, lo que es interesante es que yo lo que gané fue una enorme amistad y en el proceso aprendí a hacer documentales. Qué la verdad es que nos lleva mucho a esta reflexión de todo el contexto que se vive como país y cómo fue también, yo me voy a ir quizá un poco más atrás sobre dónde surge también tu inquietud por de pronto llegar, de empezar ese trabajo comunitario. ¿Dónde surge un Rodrigo ahí más involucrado en esta parte de las artes, pero también con esta conciencia social? ¿Cómo surge, Rodrigo? Bueno, es una parte que a mí siempre me interesó. El activismo, el tema de los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, nuestra relación con el entorno es un tema que me es interesante y afín, y creo que además es un tema que generacionalmente teníamos que hablar. Pero a mí algo que me parece que de pronto está desapegado de la vida social es la concepción del arte como algo completamente ajeno a su contexto y a su entorno. En algún momento alguien me dijo, es que no puede haber arte político. Y yo dije, pues no, pero si es poético, tal vez pueda ser político, ¿no? Claro. Entonces, hay un ingrediente que es que si el arte apela a sus variantes y a sus variables propias, puede incluir otros temas, construir otros diálogos y adentrarse en otras profundidades, que son la vida social, que son los temas que no queremos voltear a ver. Y yo creo que Juan Perros hace un poco eso, es da luz a aquello que normalmente no queremos voltear a ver. Claro. Y creo que ese es un gesto que se repite en mi trabajo, en diferentes medios y en diferentes soportes. Juan Perros, ¿qué viene ahora? ¿Qué documentales, qué proyectos vienen con Rodrigo Imas? Bueno, estoy haciendo un documental que se llama Avia. Avia en catalán significa abuela. Y es un retrato sobre mi abuela paterna, Montserrat Gispert Cruels.
Ella fue académica de la universidad, se dedicó a la etnobiología y a presentarle a Europa las plantas originarias de América y cómo ellas revolucionaron la cocina y la cultura. Ejemplo, el chile morrón, el chocolate, la vainilla y todos estos elementos que ahora se consideran intrínsecos en la comida europea, pero que son originarios de Mesoamérica. Y ella fue exilada de niña de España, de origen catalán. Su padre fue perseguido político, mi bisabuelo, y llegaron a México en 1941. Entonces es un documental que retrata su vida a partir de un exilio forzado y la acompaña hasta su muerte. Entonces son los últimos 5 años de vida de mi abuela. Es un documental que entonces durante estos 5 años, y vas viendo también este cambio que se va paulatinamente dando en las personas y que te va contando parte del exilio, de cómo vivir la Universidad Nacional Autónoma de México no sería la misma sin el exilio español, todo lo que trajo en sí. Pero también me gustaría, se debe ser muy interesante ver el inicio de este documental. ¿Cuál es el mensaje que quieres mandar con este documental? Cuando lo empiezas a plasmar, yo sé que quizá surge de pronto con esta necesidad de contar una historia. Creo que, no sé si con Juan Perros tenías este interés de tener un objetivo, sino el objetivo se va dando. ¿Pero tenías un objetivo con esta historia o el objetivo se fue dando y cuál sería? Creo que hay temas universales en los que todos nos depositamos. Entonces, por ejemplo, Juan Perros sí es un retrato intimista, pero se sale de la intimidad del personaje para hablar de cosas más amplias. Y en el caso de este proyecto, de mi abuela, es un retrato íntimo de una mujer en sus últimos años de vida en la Ciudad de México, pero trata dos temas que me parece que son relevantes. Uno es la eutanasia, ¿sí?, que en México es un tema que se ha hablado poco, que se ha discutido poco y que está muy poco legislado. Y el otro es el exilio republicano en España. En España se habla muy poco y es un tema tabú a la fecha. Se habla más en México del exilio republicano que en España. Y allá es un poco un tema escabroso, tal y como la eutanasia es un tema escabroso en México, y que a mí me parece que tenemos que hablar de ello. O sea, yo creo que una de las funciones del documental es hablar de aquello que normalmente no hablamos, del elefante que tenemos encerrado en el armario y que no decimos que tenemos. Entonces, yo creo que esa es un poco la función social que puede tener este medio, que es hablemos de temas que son necesarios y que son útiles y que por N o Y razón han sido vedados de lo políticamente correcto o de aquello que mejor no hablemos porque es un tema delicado. Claro. Entonces, me parece que esa puede ser la aportación de este documental. Nos queda poco tiempo. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Rodrigo? ¿Algún mensaje que le quieras mandar a quienes nos están viendo? Pues invitarlos a ver Juan Perros. Lo pueden encontrar en Filmin Latino, lo pueden encontrar en Docs en Línea, a nivel mundial en Docs en Línea, a nivel latinoamericano en Filmin Latino. Y invitarlos a conocer más de mi trabajo en mis redes, rodrigoimas.com, y en las redes sociales también por ahí andamos. ¿Los balones de fútbol? Aprovechando, ¿qué pasa con estos los balones? El martes 23 de enero inauguro en Tlaxcala una exposición de balones ponchados convertidos en macetas. Ya luego te contaré, pero tuve la oportunidad de ser futbolista cuando era joven, entonces ahí hay toda una resignificación de los balones. Y posteriormente se va a estar presentando esa exposición en el Museo de Arte Moderno en abril del 2024. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho y platicar sobre estos temas. Seguramente te tendremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias por este espacio, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM, en el 96.1 FM, a las 4 de la tarde. Por lo pronto, que tengan buen día.